10 stuff or something. De Vista, California. Aniversario de boda. Manos a la obra. Vamos. ¿Dónde está la bolsota? Están por allá. Feliz día del amor y la amistad. Hoy es el día del amor. Vamos a ser niñas. Ay, ¿cómo están por allá? Ojalá les estén pasando un hermoso día del amor y la amistad. Es el día 14 de febrero y por supuesto hay que amarnos mucho más este día porque es hay que festejar el día. Hay que amarnos todos los días, pero hoy más, porque hoy es el día especial para eso. Aquí ando por estos rumbos en la troca de Mr. Papacito. Siempre me encuentran en carro, ustedes siempre los saludo, siempre ando en carro. Mr. Papacito viene a entregar su... rentó una máquina para excavar la tierra. Vieron en mi último vlog que él estaba haciendo una línea para correr un cable y no sé qué tanto estaba haciendo. Así que tuvo que rentar una máquina porque a pala nunca iba a acabar y le toca entregarla ahorita. Porque solamente era para un día de uso. Ya la estamos entregando. Y después de aquí nos vamos a ir a desayunar al lugar favorito de Mr. Papacito. Eso es su lugar favorito. Dice que ahí le gusta más que IHOP. Más que el otro lugar que se llama... ay, ¿cómo se llama? Barrel what? Así que vamos a ir a desayunar. Vamos a aprovechar de que pues estamos juntos este día. Vamos a pasárnoslas juntos. Y después voy a ir a casita a limpiar. No vamos a hacer nada especial, la mera verdad. Para que les digo que, ay, vamos a salir y me voy a ir a comprar un ramo de flores. Y me vas a prender con rosas y regalos. Casi, ya ven que siempre me regala cilantro. Y ya tengo cilantro en la casa, así que no quiero más cilantro. Ayer hice una salsa y me sobró mucho cilantro. Así que ya tengo flores en la casa, no necesito más. Y pues bueno, aquí los voy a traer conmigo en este día. Los quiero mucho. Tengan un lindo, lindo día todos ustedes por allá. No se olviden de ser felices. Sean felices. Sonrían a la vida porque en verdad que no sabemos si mañana vamos a amanecer aquí. Cada segundo, cada minuto hay que vivir nuestro día a día al máximo. Así que mucho amor. Hay que repartir mucho amor por todos lados. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Les deseo un lindo día del amor y la amistad. San Valentín's Day. Día de San Valentín. Y pues sí, aquí los voy a traer conmigo durante todo el día, si Dios quiere. Como siempre. Ya llegamos. Nada más que Mr. Papa tuvo que estacionarse hasta acá. Porque trae la... ¿cómo se llama? La trailer. O esa para cargar. Esta cosa. Vamos a caminar una milla hasta allá, hasta el restaurante. Me estoy tomando mi cafecito y le puse de esta crema. Está bien rica. Me gustó. Se me hace que la voy a comprar en la tienda para mi café. Es esta de aquí. Bien, bien buena que está. Me gustó mucho el saborcito. Y acá está mi este gringuito. Eso es lo que me voy a comer. Huevos rancheros. Y la última vez que me comí este platillo me hizo mal. Ojalá esta vez no me haga mal en mi pancita. Pero se me antojó, así que es lo que me voy a comer. Y Mr. Gringo lo de siempre, su desayuno que siempre ordena. Y acabamos de comer. ¡Ay, el aire está frío! Y traigo un pantalón nuevo. Y traía el sticker atrás pegado del pantalón que está nuevo. Y me lo acabo de quitar, Mr. Gringo. Todo el mundo vio que traigo pantalón nuevo. ¡Ay, comimos bien rico! Ojalá no me hagan daño los huevos rancheros. Es que la otra vez que los ordené como que me hizo mi pancita media loca y como que no les cayó. Ay, qué rico. El café estaba bien sabrosísimo. Me gustó cómo me lo hice esta vez. Me tomé dos tazas. Uy, está frío. Está frío. Ok, caliéntate. Traía el sticker acá en la cola. Ay, el sticker así de largote. Pegado acá atrás.
Mañana es nuestro aniversario de bodas. ¿Cuántos años? 13, 14, 15, 17, 18. 5 años de casados ya. 5 años. 5 años de casados. Y de juntos, 8 años juntos ya. It's been 5 years already. Yes. Oh my God. 8 años juntos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y la pasión sigue. Sigue. Ay, estoy gringo. ¿A dónde cree que estamos? Home Depot. Ay, Dios mío, no salimos de esta tienda. A este gringo le encanta. Vamos a ir a buscar nada más unas cuantas cositas que necesita para la electricidad y ya. Ahí anda Mr. Papacinto escogiendo lo que necesita. Nada más está agarrando unas cuantas cositas. No es mucho, pero sí es mucho en dinero. Él sabe lo que anda haciendo. Yo no sé nada de eso. Yo no sé qué está tramando en la casa. ¿Ven? Él sabe lo que anda comprando, lo que va a hacer. Y él lo hace de todo. Él es carpintero, electricista, hace hoyos en la tierra, es plomero, construye casas, hace que hacer en la casa, hace de comer, él hace de todo. Y sabe hacer niños también. ¿Me quiero zambar o what? Yeah, el solecito. Al solecito, caliéntame un ratito. Ay, qué bueno que ya salga el sol. Sí, sí, qué bueno. Acabo nuestras compras después de 2 horas adentro. Ya llegué a la casa y ya me cambié mi ropa que traía. Me puse esta para hacer quehacer porque necesito lavar el baño. Y necesito hacer, lavar ropa y colgar ropa y doblar ropa. Así que ya estoy lista y me voy a poner a chachear porque quiero estar mañana libre de no tanta chacheada. Así que estoy lista. Miren lo que me puse. Me puse una blusita. Esta me gusta mucho. Está bien suavecita y es para andar aquí en la casa haciendo quehacer. Y pues de abajo me puse estos leggings. Miren. Y traigo mi moda de mis chanclas con calcetas. Es que está frío el piso, no quiero andar así sin calcetas. Y ahorita me voy a poner a chachar. Este pants lo compré, este yoga pants lo compré en Sam's por $10. Está bien cómodo. Así que manos a la obra, hacer quehacer. Lo primero que voy a hacer es mi baño. Voy a lavar los tapetes. Disculpen el garreo que tengo aquí, pero ahorita voy a... Salud, gracias. Ahorita voy a limpiar todo esto. Voy a lavar primero los tapetes y ahorita vengo a aspirar y lavar todo ese desmadre que tengo por todos lados. Así que manos a la obra. Creo que el otro tapete chiquito lo tengo limpio. ¿Dónde está? Oh, sí, acá está, miren. Ese está limpio. Así que nada más voy a lavar estos dos. Y voy a poner mi aspiradora, que es esta, la que estoy usando. Y me encanta porque es bien portátil y la puedo traer donde yo quiera.
Voy a hacerle un mandado a Mr. Papacito. Quiere que vaya y compre un 24 de cervezas para su amigo. Él está cortando el pavimento que tenía atrás. Tenía una pequeña casita como para guardar cosas y la quitó y tenía concreto abajo, así que se lo están quitando. Y voy a comprarle un 24 de cerveza porque le quiere pagar, pero no quiere nada de dinero. Entonces le va a regalar algo de tomar, así como cerveza, que a ellos les encanta la cerveza. Y voy aquí a la gasolinera que está arribita, así que no me tardo, voy y vengo. Y pues me tuve que parar de hacer mis quehaceres un ratito. Tengo mis llaves ya, ok. Miren el papelito que puso Wayne ayer, que estaba supuestamente él trabajando con Mr. Gringo. Le puso construcción solamente. Ahí estaba trabajando Winnie. ¡Ya llegué! Vamos a comprar las chelas para los borrachos. No pasa, amigo. Está trabajando y está empezando a hacer calor, así que necesita una bebida. Ay, te traigo un zapato tierra. Vamos a ver, quiere Mr. Gringo modelo. Modelo especial, pero quiere las botellas. Acá que hay. Miller, no, quiere modelo. Pero no creo que haya 24 y él quiere un 24. ¿Dónde está? Oh, tienen un 12. 18. Se me hace que voy a llevar el 18, que es este. Porque no hay 24. Oh, ahí está. Mensa. Es este. Va a estar pesado. Uy, 10. Está pesado. Que la chinga. Ya acabé de limpiar mi baño. Súper limpio todo por aquí. Huele bien rico. Y también por aquí está limpio. Y ya limpié también el cuarto de Emily. Más que nada el piso. Le di una trapeada. Y ya también está limpio. Nada más a ella le falta arreglar su ropa. Tiene ya ropa que arreglar. Pero ya todo también aquí está limpio. Voy de este lado. Ahora voy para mi cuarto, que miren el desmadre. Eso lo quiero sacar porque son cosas para dar. Ropa que tengo que acomodar, que colgar. Los calzones de Mr. Green que los dejó. Están limpios. Con eso se durmió. La cama tengo que arreglar aquí. Así que me vengo para mi cuarto y ya está listo. De este lado voy poco a poquito. Ay, no, qué desmadre. Mr. Gringo está trabajando allá afuera. Creo que está en el poste de la luz. Está poniendo otro nuevo medidor. Ahorita vamos para afuera a ver qué está haciendo. Miren, esas son más cositas que tengo para donar o para hacer un garage. 3 bolsas más. Me las voy a llevar con la Mari porque ella tiene más espacio allá. Así que para la otra que vaya, se las voy a llevar todas las cositas que vamos a poner en garage. Miren, acá está Papacito trabajando. Va a poner otro nuevo medidor porque vamos a necesitar otro. Y acá tiene su instalación. Ahora es electricista. A rato va a ser plomero porque tiene que correr una línea de... No es aquí. Tiene que correr la electricidad desde aquí, desde el poste de la luz hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta la casa. Y después va a ser plomero. Creo que mañana va a ser plomero. Es de todo este gringo. Contrataciones, por favor, aquí a contratarlo. Aquí está disponible. Eso es todo lo que compró en Home Depot para la otra medidor. ¿Saben qué? Ahorita que está bien bonito el clima, está como a 70, 75, voy a limpiar mi carro. Aquí tengo la bolsa y voy a aprovechar porque está calientito y no quiero esperar para mañana ni pasado porque yo creo que mañana va a estar lloviendo y luego va a estar frío y jamás lo voy a limpiar. Así que voy a limpiar mi cajuela antes de que me vaya por Wayne a la escuela porque ya casi va a ser hora para ir por Wayne. Ok, manos a la obra. Vamos a sacar todo lo que no necesito de aquí. Listo, ya está todo limpiecito. Nada más voy a dejar estos, que siempre se me olvida que las traigo aquí. Y siempre que voy de compras nunca las uso. Así que me voy a tratar de acordar que traigo mis bolsas para hacer mandado. Y esto de aquí es para limpiar mi carro. Lo voy a dejar aquí. Ya, aquí lo voy a dejar. Esto es para el vidrio. Aquí son unos cleanups. Que miren cómo los tengo de apachurrados. Eso lo voy a dejar ahí, pero ya está limpio. Miren, ahora sí que venga Mr. Gringo. A ver cómo está mi cajuela de limpia.
Limpia, limpia, limpia. Ya acabé de limpiar mi cajuela de atrás. Ahora voy a aspirar mi carro porque traigo mucha basura en los tapetes. En los asientos también los quiero aspirar. Y voy a limpiarlo más o menos de aquí adentro porque así está bien empolvado. Ya tiene como... ¿cuándo fue la última vez que lo limpié? Ya tiene como un mes, yo creo. 3 semanas, algo así. Y pues para allá voy. Y después de ahí me paso a recoger por Wayne de una vez porque ya van a ser las 2:30. Y él sale a las 3:30, así que sí tengo tiempo de ir a aspirarlo una carrerita. No muy bien que digamos, pero una carrerita por adentro, así rapidito. Y este es mi día del amor y la amistad. Como pueden ver, yo sigo la rutina igual. No hago nada de otro mundo. Pues es igual como cualquier otro día, nada más que pues los que sí están bien enamorados festejan, los que andan de novios y se festejan. Y uno pues sigue la rutina igual. Lo importante es que estamos juntos con mi Mr. Papacito. Es lo que importa, que estamos juntos, estamos felices, no estamos peleados, estamos enamorados. Es lo que importa en este día y en todos los días que vengan. Y en cualquier día, que estemos bien como pareja. Pero bueno, déjame llego allá y ahorita le seguimos en el chisme. Llegamos al car wash. A poner limpio mi carrito. Se lo merece mi carrito porque toda la semana trabaja sin parar. Todos los días corre. Así que vamos a darle cariño. Y sí, gente. Sí, carros. Y mañana toda la semana va a estar la lluvia, pero recio. Bueno, supuestamente mañana va a estar nublado. Déjenme les leo el clima. Aunque cuando ya vean este video, pues ya, ya pasó todo el desmadre. Supuestamente mañana va a estar lloviendo. El viernes nublado, el sábado lloviendo, el domingo lloviendo, el lunes tormenta con rayos y truenos, el martes también, el miércoles lloviendo, el jueves lloviendo, el viernes lloviendo, o sea, todo, toda la semana, más de la semana va a estar llueve, 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 llueve. Pero aquí, si no me meto a la... a donde lavan los carros no puedo aspirarlo porque nada más es una vuelta. Son listos, o sea, no puedes usar las aspiradoras gratis, nada más venirlas a usar. No, tienes que meterte y usar las aspiradoras, así que son listos porque lo hacen que pagues, si no, no puedes entrar. Así que voy a agarrar más barato, que es el de $6, que dice nada más desempolvar y lavar. Así que vamos a escoger ese chiquito. Ahora sí, manos a la obra y súper rápido porque tengo los minutos contados, ya casi son las 3, así que no voy a alcanzar a hacerlo como yo quiero, nada más súper rapidito, tengo que ir por Wayne. Vienen mis Winnie hermosos, mis corazones. ¡Ay, papi! ¿Qué es eso, mi amor? Good. ¿Qué es eso? Miren dónde anda Mr. Papacito en las alturas. Ya me lo acaba de poner el medidor. Se va a caer. Te vas a caer, papá. Ya casi acaba. Nada más vine a traer a Gwen a la casa y voy a recoger a Emily porque dice, mami, por favor ven por mí, que McQuevian me dio una bolsa grandísima de regalo, o sea, una bolsa llena de cositas de regalo y quiere que vaya por ella porque no puede con la bolsa. No, no, no. Y le digo, ok, voy por ti. Y vine a traer a Wayne porque aquí está Mr. Gringo. Entonces, para que se quede Wayne aquí, pobrecito, no esté todo el rato esperando hasta que Emily salga. Porque sí, sí se tarda bastante uno esperándolos. Y ahorita voy para allá. Me traje mi snack. Miren, me traje este yogur de proteína. Tiene almendras. ¿Cómo se llama? Nuez, no, no, no es nuez. Almendras. Almendras con cereal. Y me traje esta barrita de proteína que es de chocolate con cacahuate. Y me traje
estas galletitas de cacahuate también. A mí me encanta el cacahuate en todo, así que ese va a ser mi snack mientras espero a Emily. Y Wayne se quedó en la casa comiendo y Mr. Gringo está aquí afuera, pero ahorita se va a meter, ya casi acaba, dice. Así que voy a manejar y ahorita nos vemos. Vamos a ver qué le regalaron a Emily. A ver, ¿dónde está la bolsota? ¡Wow! ¡Qué bolsota! ¿Ya la abriste? Dice Emily, mami, ven por mí, rápido. No voy a poder con la bolsototota que me dio McQuavian. Because I can't, someone sits by me in the bus. Whoa, what am I going to do, like this? Ahí está la bolsota que le regalaron a Emily. Ahorita la voy a ver llegando a la casa. Voy a ver qué viene. He gave me $15. Miren, ahí está la bolsa, no, no. ¿Para mí los, el dinero? Look. ¡Ay, qué hermoso peluchito! Voy a dormir con él. Nice. Va a ser para mí. Ma, can we get McDonald's? Me voy a dormir con ese peluchito. Can we get fries from McDonald's? Uh-huh. Gracias, hija, por mi peluche. You will. Voy a dormir con él. Did you know at Chick-fil-A they had the heart-shaped things today in the morning? Yeah. Emily, ¿huele perfume el peluche? No. Ay, pinche McQuavian. No sabe, le hubiera puesto perfume del que usa. Yeah, ahorita le voy a decir. Text. Yeah, ahorita le voy a decir, McQuavian, el peluchito le hubieras puesto perfume. Ay, McQuavian. ¿Es todo lo que te regaló, hija? Ya vieron lo que nos regaló McQuavian, un peluchito, un osito. Ese voy a dormir con él en la noche. Gracias, hija. ¿Ok? Ay, Dios mío. Hey, get it back! Stop! Stop! ¿Cómo vas a dormir en la noche? A ver, enséñame. ¿Cómo lo vas a abrazar? ¡Ay! ¡Qué bonito! Ay, McQuavian, le hubiera puesto perfume de que usa él, Emily. Dile, mándale mensaje. Dile qué digo yo. ¡Qué bonito! Le dio su peluchita, mi niña. Tan linda. Unos ojitos, corazón. Ya llegué a la casa, por supuesto. Y ¿saben qué? Voy a abrir este P.O. Box que tengo aquí. Es poquito, miren. Son unas cuantas cajitas, pero quiero ver qué hay. Y le voy a dar su revista a Mr. Papacito. La revista que le mandaron. Ay, déjame la pongo. Ay, te me quedé sin papi. Mira, papi. Somebody sent you this. For you. Alguien te mandó eso, papacito. Gringo Isabel. Ajá. That's for you. Say thank you. Gracias. Gracias. Gracias a quien le mandó a Mr. Gringo esa revista de golf. Esta es mía. People? Uh-huh. Oh, oh. What? ¿Qué? This one's for me too. No, that's for me. No, this one's for me too. Why? Oh my God, esa es su artista enamorada favorita. Él está súper enamorado de ella. ¿Ustedes van a creer? Es su amor platónico. Por eso dice que es de él. Ese es para mí y ese es para Mr. Papacito. Nos mandaron dos revistas. Es lo primero que recibí en mi P.O. Box. Estas dos revistas. Y te les voy a enseñar lo que vienen en estas cajitas. Voy a abrir primero esta cajita que agarré el P.O. Box ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue, antier creo. Y esta cajita me la manda Laura Ríos de Vista, California. ¡Yay! Gracias, hermosa Laura Ríos, por mandarme esta cajita. Muchas gracias. ¿Quieres abrirlo? Siéntate aquí. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Se lo coma. Wait. Laura Ríos me mandó esta nota. Su canal de Laura Ríos es Laura Ríos Vlogs. Ahorita voy a checar a Laurita Ríos. Tiene un canal de vlogs. Así que, chicas, vamos para con Laurita Ríos. Vamos a ver su canal. Y si les gusta, por favor, suscríbanse. Laurita Ríos, muchas gracias por tu cartita. Lo primero que me manda es este estuchecito. Miren, un corazón. Y lo estoy abriendo en el Día del Amor y la Amistad. Así que me cayó del cielo. Muchas gracias, Laurita. Me mandó. ¡Oh! Este yo creo que es para William.
Es una tarjeta de Domino's de $20 para William. Yo creo que esa es para la Mari, porque dice aquí Mari. Déjame lo abro. Lo que viene aquí, para la Mari. ¡Oh! ¡Wow! Está... ¡Qué chulada! Miren esto. Miren nada más qué bonita está esta esclava. Miren todo el brillito que tiene. ¡Ah! Y aquí dice familia. ¡Oh, Dios mío! Está lindísimo. Muchas gracias, Laurita Ríos. Este es para la Mari. Y este es para Emily. Es una tarjeta de Starbucks de $15. ¡Emily! Ábrelo. Que lo abra, que lo abra, que se lo ponga. A Emily le mandaron su tarjeta de Starbucks de $15. Gracias, Laurita Ríos. Una cadenita. Está hermosa. ¿Cómo se dice? Thank you. Thank you, Laurita. Muchos besos. Muchas gracias, mi Laurita chula. Este es para Menita. También le mandan una tarjeta de Starbucks de $15. Ese es para Menita. Y también trae una cadenita, yo creo. Trae un estuche así también. Miren. ¡Ay, qué hermosa! Eso es para Brendita. Lo que sigue aquí en la cajita viene este papel. Y yo creo que este ya va a ser el mío. Estoy esperando el mío. Sí, ese es mío. Me manda un... ¡Oh! ¡Winnie! ¡This is for you! ¡Oh, my God! ¡Es Chuck E. Cheese! ¡Ay, la risa que le da! A Winnie le mandaron una tarjeta de $25 para Chuck E. Cheese. ¡Mira, es para ti, papá! ¡Papá! ¿Papá? ¿Qué? ¡Es para Chuck E. Cheese! ¡Oh, my God! Dice Winnie, hey, mira, can you say thank you? Ay, mi caso mía se está jugando el juego. Ok, lo que me mandó Laurita hermosa. ¡Ah! También me mandó una esclavita. Ahorita me la voy a poner. Ahorita mismo me la voy a poner. Muchas, muchas gracias, Laurita. En verdad que son muchísimas cosas que nos mandaste. Y vayan a suscribirse al canal de Laura Ríos. ¡Qué bonita esclavita! Miren nada más. ¡Qué chulada! El siguiente regalito que me mandan es de Gladys Carvajal, Alvarado Obregón, Ciudad de México. Es un gorro artesanal tejido en crochet estambre. Viene de México y es un gorro artesanal. Miren qué bonito gorrito. Déjame lo pongo. ¡Está chulo! ¡Miren qué bonito! ¡Oh, my God! Me encantó. El siguiente paquetito viene de María Oyoki. Ya sabía, hermosa. Ya sabía. Me estabas comenta, Isabel. Te mandé algo. Voy a checar tu P.O. Box. Me mandó cajeta. Esta cajeta está deliciosa. Me encanta, miren. ¡Uy, qué rico! Algo de Jafra. Que es un esmalte de uñas. ¡Qué chulo color! Este me lo voy a poner. Miren qué rojo para ahorita, para el día de San Valentín. Pero ya se me pasó. Ya no me lo voy a poner. Ya se acabó el día. Otra maquillaje de Jafra. Un labial. Yo creo que sí es un labial. ¡Wow! Miren el color de este. La notita que no tiene que faltar. Me manda una carta aquí también ella. Y me mandó otra cajeta. Miren. Voy a ponerme bien un brisieta, pero no importa. Me mandó otro crayón. Este color sí está bien hermoso. Miren qué bonito. Miren, este es el otro color. Qué bonito y están bien cremosos. Miren este. Está hermosísimo. Y esos son todos los regalitos. Muchísimas, muchísimas gracias por todos estos regalitos. ¡Vámonos! Vamos a llevar a Emily a su práctica y... ¡Hi, papá! ¡Hola! ¡Sí, tu hermoso! We're open. ¡Bye, hija! ¿Es it open? Sí, yeah, está abierto, mi amor. Mari. Uy, siempre la confundo con Mari. Emily se va a ir a brincar. Siempre digo Mari. Como es el día del amor y la amistad, Mr. Gringo me está consintiendo y no me dejó hacer de cenar. ¡Yeah!
casi no me gusta, ¿verdad? Así que me dijo, mamacita, arréglate y vamos a comer a un lugar. Aunque ahorita está todo llenísimo. Pasamos por bastantes restaurantes y, oh, Dios mío, está así de reventar. Así que nos decidimos venir aquí a Mocajetes porque este casi no se ve tan llenísimo. Así que vamos a comer aquí en los Mocajetes, que al fin y al cabo a Mr. Gringo le encanta este restaurante. ¿Listos, niños? Dame la mano, papá. Pause game. ¡Yeah! No voy a cocinar. Hoy no voy a oler a grasa. ¡Qué bueno! Ayer sí olía bastante a grasa. Hice los tacos y siempre que cocino tacos, la grasa. ¿Quieres un shot como papá? ¡Qué bonitos hombres! Because when papa's leg hurts, he gets a shot. Ay, baby. Cuando estoy diciendo que a Gwen le pongan una inyección. ¿Es that card? Cuidado. Thank you. Thanks, sir. Salud, papi. Me agarré una piña colada como siempre. Happy Father's Day. Oh, no. Valentine's Day, right, baby? Mi piña colada que siempre la pido y luego me da dolor de cabeza, pero no importa, está bien rica. Ordené unos tacos de pescado de tilapia y miren, las tortillas están grandísimas. Muy, muy grandes. Y viene con arroz y frijoles y pico de gallo. Y chipotle por ahí creo, y Mr. Papa, pollo, pollo, jalapeños, y jalapeños. Mr. Gringo me trajo a que escogiera mis flores. Yo quiero estas. Ese está hermoso. ¿Cuánto? ¿30? ¿50? ¿40? Oh my God. Uy, está bonito también. Ah, pero están marchitas. Esas están muertas.